a partir de hoy que se sancionó la ley, van a poder viajar mascotas en el subte. ¿Están de acuerdo? Sí, creo que si están bien cuidadas y se pueden llevar bien, parece que sí. ¿Pueden viajar animales chicos, perros, gatos o cualquier mascota doméstica, animal doméstico que esté permitido? ¿Es justo permitirle a las mascotas viajar en el subte? Cristian es usuario de subte y viajaba justamente en ese medio de transporte cuando fue atacado por un perro. Doctor Marano, Gastón Marano es el abogado. Hola, Cristian, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. ¿Cómo fue exactamente que ocurrió este incidente que motivó su demanda y cuál es la demanda en concreto? En realidad yo venía a una tercera entrevista de trabajo. Yo vine de Córdoba justamente para buscar trabajo acá en Buenos Aires. Bueno, las dos primeras entrevistas espectacular. Cuando voy a la tercera, el perro este, un perro bastante grande, estaba en el andén entre la gente y viene y me orina la parte de la pierna. Ajá. Y después fue un poquito, medio que se me fue complicando, porque cuando llego a la entrevista de trabajo, la señorita que me había hecho la entrevista me dice: tenés olor, flaco, así no te puedo tomar. Y lamentablemente... ¿Pero usted le explicó? No, directamente fue así medio discriminativo, me dijo: loco, bueno, mirá. Está bien. Después vamos a avanzar sobre lo que pasó ese momento. ¿La acusación concreta cuál es, doctor Marano? Bueno, la acusación concreta es que en los términos del artículo 1759 del Código Civil y Comercial debe de responder el dueño por los daños del animal que tiene a su guarda. Por eso solicitamos que se lo indemnice retribuyéndosele 2 meses de salario que ha perdido por no poder tomar este trabajo. O sea, usted quiere que se opere como un despido esto que le produjo el perro al haberlo orinado y usted atribuye al fracaso de la gestión de trabajo. Evidentemente sí, pero yendo sobre el imputado, no sobre la empresa. Y sobre el perro lo va a hacer. Lógicamente. Doctor Díez, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece bastante difícil de encajar, con el respeto que me merece el doctor, el resarcimiento que se está pidiendo hacia mi clienta. Realmente todavía no ha podido mostrarse absolutamente nada y considero además que el señor debería haber puesto en conocimiento del futuro empleador lo que le había acontecido. Vamos a ver, ya vamos, Cristian, con usted. Vamos a ver qué pase la imputada, ¿no? Que es concretamente, Daniela. Daniela es la imputada y su perro. Hola, Daniela, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Ah, qué lindo perro. ¿Cómo se llama el perro? Pichín. Pichín. No, Pichín es lo que le hizo. Mi mamá me decía eso, hiciste pichín. Vení, Benito. Cuidado con el perro. Vení, Benito. Es un perro inquieto lo que usted tiene ahí. No, es tranquilo, es muy bonito. ¿Es tranquilo? Sí, es muy bueno. Bueno, de todas maneras, por ahí después lo podemos soltar o se va a ir inmediatamente a andar por todos lados. Y no, si lo suelto se va a ir. ¿Qué raza es este perro? ¿Qué es? Es mestizo. ¿Se va a ir, dice usted? Doctor, como medida de prueba, ¿le podríamos pedir que lo suelte para ver cómo reacciona el perro? Así conocemos... Bueno, a ver, todavía no. No vamos a soltar el perro. Primero, qué lindo perro. ¿Qué perro es? Es mestizo. Ah, es mestizo. Labrador con boxer. ¿Lo adoptó? No, labrador con boxer. No, pero digo, ¿lo adoptó? ¿Es un perro mestizo? ¿Lo adoptó? ¿Lo consiguió en la calle o...? No, me lo regalaron. Se lo regalaron. ¿Y qué edad tiene este perro? 4 años. Muy bien. ¿Me puede repetir, digamos, brevemente, Cristian, esa escena donde seguramente Daniela... fue parte, estaba en el andén, sí. Se acerca a Pichín. Solo está el perro. Ahora, usted también ponerle Pichín. La señorita la parece veo... la tomada de pelo llamarlo Pichín al perro, ¿no? Y a mí me parece que sí. Sí. ¿Y qué pasó? Pero usted, Daniela, lo llama así desde chiquitito. Sí. Es el nombre del perro, doctor. Sí, pero le hicieron un Pichín, no sé. Es digo. El nombre del perro. No le hizo ningún Pichín. ¿Responde alguna característica del perro, el nombre por el cual optó? Sí, negro, vos sabés que yo llego y el perro... En ningún momento te hizo... Estaba lleno y yo no había venido acá a hacer una demanda. En ningún momento se acercó a hacer. En realidad fue así. ¿Se lo puedo comentar? Cuéntenos de nuevo. Yo estaba en el andén y el perro solo se acerca, me huele, levanta la patita y me hace pichín. De ninguna manera, en ningún momento. ¿Puedo hacer una consulta al señor? Sí, por supuesto, pregúntele. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene algo en contra de los animales? En realidad sí, porque también aparte soy alérgico a los animales, pero eso no tiene nada que ver con lo que me hizo el perro a mí. Claro, pero... ¿Usted irradia algún olor en particular por el cual los animales se les acercan? Me baño todos los días.
No, no, yo no lo estoy diciendo por eso. No, le falte respeto, doctor Díez. No le falte respeto. No le estoy faltando respeto. Pero te está diciendo que los animales se le van a ir encima. No le estoy diciendo sucio. Le estoy preguntando. Porque tiene un atractivo especial. Igual el planteo acá, a ver, porque creo que no quedó claro. Marano, suele ser muy estricto en esto. Lo que hay es una disposición del gobierno de la ciudad que dice que se puede ir con animales en el subte. Sí. En este caso, la señora fue con un animal en el subte como está permitido, por lo menos por el periodo de prueba. Doctor, la disposición del gobierno de la ciudad dispone que los animales pueden viajar en el subte los días feriados, fuera de los horarios pico o aquellos días no laborables. Esto ocurrió un día laborable. Por otro lado, la disposición también habla de que los animales viajen en caniles. Este perro, imagino, no ha viajado. Llevarlos en caniles. Exacto. Daniela, ¿usted conoce? Espera un segundo, Cristian. Sí, señor. ¿Usted conoce esta disposición? ¿Sabe cómo puede viajar un perro en el subte? Sí, sí. Sí. ¿Y por qué lo llevaba así? Porque es demasiado grande para meterlo en los caniles. Porque no tiene canil para el perro. O sea, lo que está diciendo es que la ley está bien, pero no se cumple para su perro. Perdón. ¿Qué parte de la disposición dice que hay que llevarlo en un canil? Ninguna parte de la disposición dice que hay que llevarlo en un canil. Aparte, hay que llevarlo fuera del horario pico o en los fines de semana, pero ningún lado dice que tiene que ser en un canil. Mire, doctor, mínimamente tendría que haberlo llevado con correa y bozal. Espere, ese es otro cantar. Ese es otro cantar. Bozal. Y correa se lo pilló el perro. Usted aseguró que era con un canil, usted o Cristian. Sí, y el canil. Estaba el perro, andaba en el andén, señor. Está bien. Y muchas veces hay perro en el andén. El tema es que este perro. En Córdoba no pasa esto. En Córdoba no pasa esto. Vuelva. Pero en Córdoba no hay subte. ¿Cómo va? ¿Cómo que no va a haber, señor? Por favor. A ver. Sí, señor, no somos tan primarios. ¿Cómo no va a haber subte? Su señoría, si me permite contestarle al doctor Díez, que tenía una inquietud. El artículo 4 de la normativa dice: el traslado deberá realizarse en un dispositivo cerrado y ventilado en condiciones de salubridad y aseo. Pero no fue la que salió aprobada ahora, esa es la anterior. Sí, doctor, pero se utilizó el antecedente legislativo esta. Perdón. Otra vez, doctor Marano. Doctor, la normativa que está actualmente vigente atribuye la responsabilidad sobre la seguridad de los animales a quien lo porta. Eso es verdad. Discutiendo es si ella había incumplido, porque morder no mordió. Lo que hizo fue un pichín. Hizo otro daño, que se podría haber prevenido con una correa, por ejemplo, si es un perro. Sí, tendría que haber un dispositivo, pero con un dispositivo adentro de algún collarcito o algo tendría que haber. No, estaba con correa como sale el perro. ¿Qué quiere? ¿Por una bolsa el perro? Tampoco así, pero bueno, por lo menos, aunque sea con la correa. Bueno. El perro estaba suelto totalmente, señor. No estaba suelto el perro, estaba con la correa. El muchacho de seguridad que estaba dentro del subte lo vio que estaba suelto el perro. Toda la gente que estaba ahí estaba detenido. El perro no parece inquieto, le digo, acá parece un perro bastante. Pero hace su curiosidad del perro y me la hizo a mí. Nunca le hizo a mí. ¿Cómo fue? A ver, hubo un testigo de todo esto. Sí, señor. Claramente. Testigo que va a aportar. Lo aporta el doctor Marano. Pero no va a servir a nosotros. Ah, ese es un buen punto. Gastón es el guarda de la formación cuando se produjo este incidente. Gastón, ¿puede pasar, por favor? Hola, Gastón. Buenas, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Pase por acá. Siéntese por ahí, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, no pude saludarlo. Usted más que guarda parece la Legión Extranjera. Tiene el... Digo, ¿no? Parece el uniforme de la Legión Extranjera. ¿Estuvo alguna vez en el ejército? No, todavía no, doctor. Nunca. Ah, piensa estar. No sé, uno nunca sabe. ¿Cuánto hace que guarda usted? Y hará unos 8 años. Ah, hace mucho. ¿Y qué le parece a usted esta nueva disposición del gobierno de la ciudad que permite... ¿Sabe que hay como 400.000 perros en la ciudad de Buenos Aires y 250.000 gatos? 430.000 perros para ser más específicos. 430.000 perros para ser más específicos. Muy bien. Entonces yo digo, hay 400.000 perros y mucha gente que lo quiere llevar. ¿Usted ya vio muchos casos donde la gente intenta llevar el perro? Sí, sí, se ven casos, pero también hay que cumplir con ciertas normas de ¿Y usted requisitos. Las hace cumplir? Sí, sí. ¿Cuáles son las normas? Acá había una discusión sobre las normas. ¿Usted las conoce? Tiene que estar con cadena el perro. Acá. Tiene que estar con bozal. Ah, bozal también. Sí. Ah, bueno. Si no, puede morder a cualquier persona.
¿Y algo del canil se habló acá que tenía que estar en un recipiente o algo de eso? ¿O eso no está vigente? Si la mascota no es un perro grande, que como el que tiene la señora, que es bastante grande, puede... ¿Cómo fue el episodio que acá del cual acá estamos discutiendo? ¿Cristian estaba parado, vino el perro? Según Cristian dice que... usted no lo vio. ¿Sabe qué? Le puedo... Está bien, pero espere un segundo, Cristian. Él es el que tiene que decir si estaba o no estaba y que pero vio... Pero yo porque estaba al lado, por eso lo afirmo. Está yo bien, pero él puede no haberlo visto. El testigo, ¿sabe que un testigo tiene una obligación legal y tiene que decir la verdad? Obviamente, por eso yo le estoy pero diciendo. Si él puede, él lo vio a usted, vio al perro, vio a la señora, pero por ahí no vio el momento mismo. Usted no vio el momento mismo. Yo no vi el momento que él... Fue un pichín que Pichín corto, le hizo un pichín. Permiso, ¿me puedo parar? Sí, a ver. Yo estaba parado, el muchacho, él abre la puerta... Del subte para girar para que se haga la puerta y vuelve a cerrar. En el momento que yo estoy parado, el perro viene y me orina todo acá. Yo tenía todo manchado, tenía un trajecito blanco. Venga acá. Yo tenía un trajecito blanco. Y el perro me orina de acá hasta acá. Y vos de lo viste. Ninguna manera. Yo no lo vi. Hay un montón de personas. Bueno, vos lo viste. Hay un montón de personas en un subte. O me vas a negar eso. ¿Usted me sacó una foto a mí? No, pero yo te vivo. Siéntese, ¿qué? Okay. Toma asiento. ¿Le puedo preguntar qué día, en qué circunstancias ocurrió, doctor? Así nos puede relatar las circunstancias de que haya visto o no bueno, a este perro. Sí, ¿cómo estaba? Era un día absolutamente normal. Sí, el muchacho estaba bien vestido. Iba, eso lo puede yo decir. Me acuerdo de que estaba bien vestido, parece ser que... Sí, iba a una entrevista seguramente. Relativo, doctor, lo bien vestido, un trajecito blanco, dijo. No, trajecito color cremita, negro. ¿Qué color? No, blanco. Blanco se me parecía un heladero. Sino... Pero perdón, ¿de qué color? Dijo, trabajar, ¿De qué color dijo usted que era el traje? Color cremita, clarito. Cremita. ¿Usted por qué dice que lo vio? ¿Usted lo miró especialmente? ¿Le vio? ¿Le gustó? No, uno hace un pantallazo a veces en todos lados, en la calle, en todos lados. ¿Se detuvo los ojos celestes de Cristian? No, tampoco lo pagó. O sea, pero ¿cómo sabía que estaba vestido? Estoy preguntando para evitarle a Marano una pregunta más profunda, al filo, ¿no? Es decir, usted sintió, digamos, vio que había algo raro, que podía pasar algo raro. ¿Cómo fue que cayó en los ojos de Cristian? No, yo como maquinista siempre tengo esa cosa de mirar en todos los aspectos de la vida, por dónde voy, lo que hago. Siempre hago un pantallazo. Usted de mirar. Y me quedan grabado las cosas a mí. Caras, personas. Tiene buena memoria. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted vio o no vio si Pichín le hizo un pichín al señor? ¿Sí o no? Yo no vi. ¿No lo vio? No vi eso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Nos falta... Ya vamos ahí. Ya voy con usted, Victoria. Pero nos falta alguien fundamental en esta historia, ¿no? Porque acá hay una persona que discriminó a Cristian y le dijo que no la podía llamar al trabajo porque lo veía desaseado, sucio. Me dijo... Disculpe que le corte. Sí. Me dijo, tenés olor, me dice, yo así no te puedo tomar, pero te... A ver, que pase Sabrina, que es la testigo. Sabrina es la persona. Hola Sabrina, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Por acá, por favor, Sabrina. Muchas gracias, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es su lugar en el estrado, ¿cómo Muchas le va? Gracias, ¿qué tal? ¿Bien, usted? Usted que tiene la tarea... En Recursos Humanos. Sí, soy la gerente de Recursos Humanos. Usted es la gerente de Recursos Humanos, sí. Y es la que toma a las personas. Perfecto, sí, muy bien. En este trabajo, que es un trabajo que tiene que ver con limpieza. Sí. No la quiere poner en el Ahí piso está. Porque no, trae mala no, suerte. Obviamente, no, aparte es una cartera. Es coqueta usted, ¿eh? Sí, obvio. Sabrina, usted, claro, como toda coqueta, cuando lo vio llegar a Cristian con ese traje, ¿un traje color? Era como beige, un color... Crema. Sí, beige. Podríamos decir un color caribeño. Exactamente, sí. ¿Y cuando usted lo vio llegar? Sí, igual tampoco, mirá, te soy sincera. O sea, no te puedes venir a una entrevista con un traje así, parece heladero. ¿Qué te crees? ¿En División Miami? Discúlpame, corazón, pero bueno. Era un color cremita. No era... Tenía algo... Le puedo preguntar, blanco. Pero bueno. Es un buen punto. Es un buen punto. Espere, Cristian, es un buen punto porque nos va a permitir ver también, y también al jurado, ¿qué es lo que ocurría en esa entrevista? O sea, llegó, usted estaba mal dispuesta por la vestimenta. No, no mal dispuesta, porque vino a dos entrevistas anteriores, sí, las cuales me había parecido agradable, aparte el tono, es muy chistoso. Pero también otra cosa que no me gustó es que estaba esperando, ¿no?, en la sala, y estaba escuchando cuarteto. O sea, me parece que no venís a una entrevista a un boliche, venís... Bueno, a mí no me interesa.
Yo soy de acá y no expongo música electrónica. A ver, un podemos ir a lo conducente del caso. No. A ver, discúlpeme. A ver, porque... Bastante... O sea, lo que yo creo es interesante este testimonio porque también pone de manifiesto cómo es la relación, digamos, o qué es lo que ocurrió, el valor de ese pichín que, por lo que dice la señora, no fue definitorio. Había dos... problemas, sí, igual, además del perro. ¿Y qué más? Igual, sinceramente, mire, yo le hubiese permitido venir hasta con olor a Fernet, sí, ¿no? Típico de cordobés, a que me venga con ese olor nauseabundo a pis de perro y lleno de pelos. Te diría que lo determinante del rechazo... ¿Vos irías a una entrevista así, lleno de pelos, con olor a pis? Por favor, usted era testigo, le pido que lo trate con seriedad. No me pregunte. Se debe el mismo trato que los magistrados, el artículo 58 del Código de Procedimiento. Pero perdóneme, algo le quiero preguntar, Pérez. A ver, ¿qué música escuchaba? ¿Usted recuerda la música? ¿Qué cuarteto escuchaba? ¿Jean Carlos? ¿Qué escuchaba? Ulises Bueno. ¿Cuál? Ulises Bueno. Bueno, yo no conozco. ¿Ulises Bueno quién es? Ulises Bueno, el hermano Rodrigo. Ah, el hermano de Rodrigo, el pidito. El pidito. ¡Oh, viene ahí! ¡Es el potro! Sí, es capaz de ponerse a bailar acá, ¿eh? ¿Por qué no? Yo el cuarteto lo voy a hacer. Ahora saque la música. Sí, igual no da para que vaya, que esté en una sala esperando por una entrevista escuchando cuarteto. Viene todo orinado, con olor. El olor a. Es irreconocible ya el. Era espantoso. Horrible. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, doctor. Saque número casi una hora. Yo soy la cara visible. Usted me ve, mire cómo estoy. Impecable. Usted viene a una entrevista y me ve a mí. Sí. Bueno, pero usted necesito lo mismo para la empresa. No puedo dar nombre de la empresa, pero necesito lo mismo. Está bien, pero él viene a hacer tarea de limpieza. No me interesa. Uno tiene que estar presentable. No puede ir a hacer limpieza con olor a pis. A ver, doctor, ¿le puedo realizar algunas preguntas de forma? Digo, habían pasado dos entrevistas, ¿sí? Durante esas dos entrevistas usted realizó su oficio. ¿Cómo las pasó? En una solamente lo pude ver, porque, bueno, yo soy la gerente. Perfecto. En la última tenía nuevamente conmigo. Y lo aprobó para esa entrevista. Sí. Indistintamente de lo que relataban, donde hubo cosas que no le gustaron de él, sobre las que no me voy a expedir, ¿usted diría que fue determinante o no fue determinante para el rechazo el olor a orín de perro que despedía? Exactamente. ¿Tenía además pelos de perro en la ropa? Sí. ¿De qué color eran los pelos del perro? Negros. ¿Podrían ser de ese perro? No lo veo de acá. ¿Podría exhibir el perro para ver si lo... el perro, a ver, traiga el perro. Es increíble, pobre perro, cómo se ve envuelto en este problema. Seguramente. Podrían ser de ese color. Sí, es un gran perro. Definitivamente. Doctor, ¿puedo hacer porque eran pelos una cortos pregunta? Y negros. ¿Y cuál era la característica de esta entrevista? ¿Tres entrevistas para un trabajo de limpieza? Me imagino, ¿sería alguna entrevista de no mucha importancia o la caracterizaría importancia? La más importante es la que tiene conmigo la final. Y esa fue la que falló. La determinante. Pero a ver, podemos ordenar. Está bien. Yo creo que es discriminación. Bueno. Sí. Es discriminativo. No estoy discriminando. Vos no podés estar escuchando cuarteto en una sala para entrar en una entrevista. No podés decirle a los perros. Pero Cristian, usted arrancó demandando para allá. Y a él no le gustan los perros. Y allá de paso también demanda la empresa. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? ¿Puedo hacer una pregunta? Porque si no estamos dibujados. Le hago una consulta, señora. Dígame. Señorita, por favor. Bueno, señorita, discúlpeme, no lo sabía. Muchas gracias. Lo que usted la determina a no tomar al señor. Habría que poner un pañuelo. Espere, cállese la boca. Lo que digo es, no me gusta, yo no lo sabía, si no lo sabía, dígale señorita, no le tire para el lado del señor. No es una cuestión de respeto, sí, es un formulismo. Está bien, pero la pregunta, ¿cuál es? A ver, fue una serie consecutiva de actos del señor hacia usted que le han caído mal, terminando con ese olor nauseabundo que usted define, o solamente fue el olor nauseabundo, porque usted viene manifestando que fue el traje color blanquito, que fue escuchando cuarteto, etcétera. ¿Fue una serie concatenada de actos o únicamente fue el olor? Mira, a mí lo que más me desencadenó fue el olor. El olor. Hubiese preferido, nuevamente lo repito, que hubiese traído olor a Fernet, hasta eso se lo hubiese perdonado. O sea, pero que no, olor a perro. Que conste particularmente en actas esto, lo que desencadenó la decisión fue ver, el olor. Me queda una pregunta para hacerle a Gastón. Gastón, ¿usted cómo lo veía físicamente con ese traje? ¿Lo veía bien... bien trajeado, bien lucirse, o lo veía como una persona cachivache? Medio como que le... falta roce. Sí. Usted se da cuenta que estamos hablando de empleado de limpieza, no un cirujano, ¿no? Sí, doctor. Por supuesto, doctor. Sí. Estaba bien vestido, para mí estaba bien vestido. Fue un pantallazo, no lo miré. Sí. No me detuve a mirarlo, doctor. Pero le faltaba como...
claro, ese carisma para llegar a, la, a una doctor, persona. Le puedo preguntar del otro protagonista, el perro. El perro, ¿qué actitud tenía? Perdón, doctor. ¿Nos puede contar un poquito sobre el perro? Vamos nuevamente, vamos a hacer algo. Sí, nuevamente, reitero y definitivo. ¿Usted vio al perro hacerle piso al señor? Para nada. Bueno, entonces, nos dice que es una mentira. Mentira. ¿Qué vio hacer el perro? Es una mentira, por favor. No. Es una mentira. Doctor Marano, espere. Sí. Hagamos un careo. Me gustaría un careo que se puede hacer entre la parte y el testigo. Mírense a los ojos. No se diga te quiero, digo lo que digo. Mírense a los ojos. El doctor se está riendo y yo no. Se está riendo. Pero me causó gracia lo que es una persona que miente. A ver, ¿qué te consta vos que yo el estoy mintiendo? El testigo de aquella parte lo está manifestando, ¿eh? Es mirá, testigo, vos me viste bien que yo tenía mojado acá, de la rodilla para abajo, sí, por el medio del perro. De última le podría poner un pañal al perro. Te pudiste haber volcado un pañal agua sin querer. ¿Un agua tenía con las manos? Pero como, perdón, a ver. El testigo especula, doctor. No, hay 430.000 perros en la ciudad de Buenos Aires. No hay un testigo que diga que Pichín lo orinó el señor. Perdón, el señor llegó unos minutos después cubierto de pelos negros, que parecen ser, según la testigo de ese perro, doctora, perro indicio de sobra. ¿Alguien habló? A ver, el jurado, Victoria, ¿qué dice? Sí, acá me parece que faltaría agregar en esa ley el mantra este que dice San Roque, que este perro no me mire ni me toque. Porque es fundamental. Victoria, la medicación, Victoria. Sí, la Victoria, sí. A ver, por favor, está bien, perfecto. No tiene ningún sentido. Déjenme un segundo, porque no sabe. Me servía una pregunta, pero no es. No. Cállese la boca, por favor. Gastón, sí, doctor. Usted arrancó para un lado, puso la luz de giro para un lado y dobló para el otro. Apareció diciendo, a mí me parece que el señor tuvo alguna incidencia. No lo pude ver, pero ahora usted está manifiestamente en contra de él. Y a mí me parece que usted, como que está de parte de quienes llevan los perros. Uh-huh. Usted está a favor de quienes trasladan los perros. Y con las predicciones del caso, como usted dijo, pero que usted le molesta a aquellos que no quieren los animales, como sería el caso de este señor. Yo le pido, por favor, que no sea tendencioso con las preguntas que le hace el testigo. Pero es que no está siendo tendencioso. A ver, yo le pregunto si él tiene algún interés especial. Eso es lo que le pregunto. Yo no tengo nada contra el muchacho. Pareciera que sí. Eso lo quiero dejar claro. Pareciera que sí. Yo quisiera preguntar acá, si se me permite, si tienen algo contra la gente de Córdoba, porque parece que como uno de afuera... A ver, no fuimos... No. A ver, le voy a preguntar qué actitud tenía el perro. Orden de la sala, no fuimos al diablo con esto. No, pero para mí parecía... La demanda es concreta. Sí, señor. Dos sueldos, como si hubiera habido un despido. Sí. Cosa que no hubo en la práctica, usted ni llegó a tomar el trabajo. Totalmente. Por haber viajado con una mascota fuera del horario de pico. ¿Sí? Por haber viajado en horario pico, fueron los horarios permitidos, por haber viajado un día laborable y porque esa mascota, independientemente si teníamos sal o no, que ya vimos que no, terminó orinando a una persona que perdió su trabajo. Que no tenía esto correa tampoco la mascota. Vamos ni ahora, sí, cubierta la prueba, vamos ya mismo a los alegatos finales. Doctor Marano, su momento para alegar. Puede desplazarse si quiere. ¿Cómo no? Si quiere, no hay problema. Sí. Damas y caballeros del jurado, aquí hay una situación muy concreta. Nadie está en contra de los animales. Yo tengo dos en casa. Los voy a transportar en el subte de la manera en la que la legislación me pide. Sí, con bozal, con correa, en los horarios habilitados. Aquí no ha ocurrido eso. La señorita ha ocasionado un daño a través de su animal. Ese daño ha impedido que mi cliente obtenga un trabajo. Hemos escuchado a la testigo que ha dicho que ha sido determinante el olor a orín para no darle el trabajo. Así que les pido que le permitan este resarcimiento de dos salarios, que es el tiempo que le va a llevar a él encontrar un nuevo trabajo. Y como ya les he dicho en más de una ocasión, no se los pido por mí ni para este momento de la historia argentina, se los pido para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los cordobeses que buscan trabajo y quieran habitar en el suelo argentino. Muchas gracias. Gracias, doctor Marano. Usted de la causalidad no habló, ¿no? Los pelos de perro estaban sobre él. ¿Usted considera que es una causa mediata o inmediata?
La causa es inmediata. Fue el Orín el que determinó inmediata. Que la inmediata. Usted exactamente. Dice que fue inmediata. Bueno, sí, inmediata en ahora cuanto al despido. El doctor Díez, tiene la oportunidad usted permiso. Para contestarle. Sí, sí. Me voy a dirigir al honorable jurado. ¿Cómo cuida el vestuario usted, doctor, cuando ¿cómo? Viene acá? ¿Cómo cuida sí, el vestuario? Sí, sí. No, pero todos los días, ¿eh? Ah, todos los días así. La costumbre. Primero no voy a referirme ni voy a hacer ningún tipo de alaraca para todos los habitantes del territorio de la República Argentina ni del mundo entero. Lo único que les voy a pedir es que acá tenemos un caso, que ustedes lo han escuchado tan claramente como nosotros, en el cual el único testigo propuesto por el señor no ha podido decir que Pichín lo ha orinado. Razón por la cual de la nada nada viene, no tenemos nada que decir en este caso, es decir, que ese perro que está ahí durante el rato largo que estuvimos acá, no molestó ni fundamentalmente hizo pis a nadie, no ha causado ningún perjuicio y mucho menos al señor por haber perdido un trabajo que vaya uno a saber si lo hubiese obtenido. Gracias, doctor Díez. Vamos ya mismo al veredicto de este jurado. Vamos ya mismo a la votación. Espere un segundo, Catriel, espere un segundo. Si alguno quiere hablar, primero quiero escuchar la votación, porque me están influenciando. ¿No podés votar? Si no hago la pregunta, no. No, entonces no votás, no importa. No podemos hacerlo si no lo hacemos de esta manera. Así lo ordenan las normas del jurado. La pregunta ¿es Pichín culpable? Levante la mano. 3-7 votos a favor y 3 votos en contra. Pichín es inocente.